Buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast de España 2942, donde abordaremos temas relacionados a Star Citizen y el último evento de este año, el más importante, como fue la CitizenCon de 2948. Para ello, tenemos unos invitados muy especiales al canal y que desde aquí les doy las gracias por aceptar la invitación, por haber venido, como es, por ejemplo, alguien que a continuación es un invitado eh, de, al que llevo bastante tiempo, mucho tiempo a decir verdad, llevo siguiendo y que, entre otros juegos, descubrí Star Citizen. Lleva muchos años informándonos desde su canal, El Rincón de Cuerdas, todos los domingos a las 8 de la tarde, hora española, en su programa El Hangar de Cuerdas. Muy buenas noches, señor Cuerdas, ¿qué tal? Muy oh, buenas noches, aquí estamos, desde el hangar. Estoy <laughs> <laughs> preparado. Muy bien. Y por último, y no por ello menos importante, alguien con quien comparto bastantes horas en el juego y que me ha enseñado bastantes cosas en, en, dentro de Star Citizen. El señor Tragante, muy buenas noches Tragante, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, vamos a ver cómo sale este podcast y bueno, encantado de estar aquí. <laughs> Muchísimas gracias Tragante eh, y todo ello llevado de la mano de mi compañero de aventuras y gran persona de donde lo podrías encontrar en YouTube haciendo muchas locuras conmigo, como meter naves en naves no mucho más grandes, la verdad. O como saltar el vacío, al espacio, para que otra nave lo coja, mientras que también hay un ursa dentro por ahí volando. En fin, locura conmigo. El señor Draco Museveni. Muy buenas noches, Draco. ¿Qué tal? Muy a todos. Oye, estoy enamorado del Chris Robert que sale cuando hay un seguidor nuevo. ¿eh? <laughs> sí, ¿verdad? Estoy enamorado. Sí, sí, sí. Eso fue locura de mis compañeros que dijeron: Venga, mete esto. <laughs> También tenemos a, a, a un compañero nuestro que, que es Vila. Que vamos, eh, lleva bastante, bastante poco con nosotros, lleva un, muy poquito con nosotros. Pero la verdad que, que no, nos gustó su forma de hablar y de cómo se expresa un montón de veces. Y dijimos, mira. Vente para adentro con nosotros y a ver qué tal sale esto. ¿Qué tal, Vila? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a aportar un pequeño o gran granito de arena a la conversación. Me de encantado estar con vosotros. Claro que sí, gracias, Vila. Yo soy Moedios y esto es España 1942. Bueno, hoy se cumple una semana exacta, de hecho, de la CitizenCon, donde hemos visto luces y sombras eh, en el propio evento. Ya, es, de esto tendremos que hablar, o sea, de, de, de las luces y las sombras. ¿Qué, qué nos ha parecido bien? ¿Y qué nos, no nos ha parecido tan bien? ¿No? Creo que es un buen tema para, para empezar. Sí, lo que es. ¿Queréis empezar no. por las malas o por las buenas? Bueno, bueno. Vamos, va, va, va. venga, venga. <laughs> vamos a mezclarlas, ¿no? Vamos a mezclarlas un poquito, ¿no? <laughs> vale. A ver, el tema, el tema de, de, de las naves, las naves, ¿qué, ¿qué os ha parecido las naves? Pues a ver. Eh, os como, a ver, yo, vamos a empezar por mí. Eh, Naves, bien. Bueno, hoy es el año un poco de, de Drake, ¿no? O sea, se, se están centrando bastante en Drake Interplanetary y le han dado un poquito, porque desde la Cutlas no hacían gran cosa con Drake y se han, se han volcado un poquito. Hubo la votación para la Vulture, si os acordáis. Uh -huh. eh, a ver si cuál sacaban antes, si una nave capital, si una pequeña, si no sé qué. Bien, salió la Vulture. Obviamente, como todos sabemos, una nave pequeña siempre da más rendimiento monetario a corto plazo que sacar uh -huh. naves que valen mil euros, obviamente. Y bueno, la verdad es que fue bastante bien la recaudación, según he visto, con la Vulture. Luego ya se tiraron a la, a la Kraken. Han sacado la Valkyr, que. bueno, es un rango medio alto de nave. Yo creo que ahí intentaron que gente que no tenía mucho movimiento a lo mejor fundiese un par de naves para probar otra cosita nueva. Uh -huh. Han aprovechado el tema de que es una nave muy pensada para incursión en un planeta o tomar un puesto, ¿sabes? Y con, bueno, la demo que, que presentaron tomando esta, esta base en el planeta, ya que estrenan un planeta mucho más amplio que las lunas que tenemos. Y después, pues nada, también eh, la, el rework de la Mustang en todas sus variantes, que la verdad, para mí ha quedado muy chulo y es una de las naves de... Compact de entrada más, más bonitas y versátiles en todas sus versiones que hay. Y bueno, en cuanto a. Y bueno, en la Hammerhead, ¿vale? La Hammer ya es, es, es cuestión aparte. <laughs> eh, pero bueno, que yo creo que lo que han sacado es un poco la representación de lo que. Digamos, de, del potencial que puede alcanzar la 3.3.5. En plan Hammerhead, trabajo en equipo, eh, nave de entrada como la Mustang para que la gente se anime. Es una nave que no, sabes, te montas y no consume muchos recursos, es una nave chiquitita, una nave que, que, que te vale para todo. Y luego naves para que la gente que ya lleva tiempo pueda disfrutar de, de otra experiencia diferente y, y sacarle un poco de partido a los grupos, yo creo. De naves lo he visto lo he visto bastante bien, la verdad. Sí, no, bueno, eh, entre ellas, fijaros que no solo han sacado las naves pequeñas, han sacado una, una bestia como es la, la Kraken. Que por cierto, eh, ¿alguien más o menos estipula qué precio podría, podría tener esa nave? Uh, yo he hablado contra antes y. Nos podríamos mojar y decir cada uno una, una sí, esta sí. cifra y, y a, ver, a ver quién se acerca más cuando salga, ¿no? Yo digo Warbond. O sea, dos van a sacar seguro Warbond para que la gente meta dinero fresco. Eh, bueno, por pues si alguien no sabe el tema del Warbond, ya que lo decimos, lo, lo explicamos también. El tema Warbond es. Lo que se hacía antes con LTI, ahora si tú metes dinerito fresco, eh, digamos que te dan un seguro LTI, que es el seguro de por vida de la nave, que aún está por estipular exactamente qué es lo que te va a ofrecer, aparte de tener un seguro ilimitado. Eh, entonces, Warbond lo que pretende es que la gente meta dinero nuevo en el juego, no que recircule el dinero que ya tiene fundando, o sea, fundiendo packs y tal. Entonces yo suele ser más barato, no barato juego, que el normal, ¿no? entonces yo digo sí. Warbond unos 2000 y normal 2400, 2500. No está mal, ¿eh? Así yo creo yo, yo, o sea, yo pondría un poquito menos, ¿eh? Yo pondría 1500 Warbond, 1200 o así o mil o 1100, sí. Yo creo, ¿eh? 1200, yo voy a decir yo. Sí, por ahí rondaba yo también, más o, o menos 1200. Que puede ser 2700. Uf, Uf. no sé, eso es <laughs> mucho tragante, no sé yo, ¿eh? Aunque se cuenta que, que cuando pasa, sacaron no. la Javelin eran 2000 lo que costaba esa nave. Y sacaron a más que 2000 1000 unidades, creo, 2000 fueron. Sí. Y costaba ah. a 2000 euros. Y la Idris, cuando la pusieron, costaba, creo que fueron... 600. 900 600. Sí, al principio Ha pasado sí. cuatro años. Y el dinero va evaluándose. Aunque yo recuerdo cuando. Bueno, hace una semana que estábamos viendo aquí todo, toda la organización estábamos viendo juntos el, el, la Citicom. Y recuerdo cuando salió la. La Valkyria, que la gente decía, bueno, si vale 150 me la compro, si vale 200, pero nadie, nadie, dijo, nadie dijo 300 y pico, nadie se acercó, o sea, nadie dijo eso, aunque luego la gente, mucha gente se la compró, que me parece muy, bien, que me parece sí. una nave estupenda, pero que la gente tiraba para abajo, no sé si era porque es lo que quería o, o porque era lo que... No Hombre, sé, que estamos, estamos cansados de, pre, de ver precios desorbitados, que es una barbaridad, y uh -huh. mucha gente no, no los podemos permitir tampoco. Ya, y, y es una burrada. En bueno, general es una inversión ponen... un poco particular, es una inversión Exacto. que tu dinero para meterlo en un juego y el hecho de meter 300 euros en un juego, ojo. Sí, <laughs> ya ves. Sí, sí. Yo digo una Obil, cosa, ellos pueden poner ya todas las naves que quieran, todo lo único que ellos quieran, que yo no compro ya. Más naves. <laughs> yo, Mira, no abro ni la página para ver las naves. Ni nada. Por ya si acaso. Ya no compro ni un Pero radio no. nave, ni nada. Hasta que no me pongan las las naves que yo tengo en mi cuenta, que son fotos, hasta que yo no las ve implementadas, a partir de ahí diré, bueno, vamos a ver. Pero de momento no compro ni una nave más. Claro, la de la cartera cerrada ya. Es que justamente pues la cartera hace ya claro, dos años que la cerré. Yo, justamente, también quería sacar el tema ese del tema de las compras de naves en fotos y que hayan creado naves sin que todavía tengan hechas las que eh, hace ya tanto año, porque la verdad es que tiramos mm. para atrás y son años, eh, hay naves todavía sí. sin, 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 sin proyectos siquiera, es nada más que, el, que la foto, el dibujo. Eso mm. para, para. ¿Qué están pensando? ¿Por qué, no, ¿Por qué no están tocando esas naves todavía? Bueno, aunque la pregunta por se ella... contesta por sí sola, ¿vale? <laughs> Prácticamente pues sí. eso es por dinero. Yo, yo quiero hacer un poquito de abogado del diablo aquí que siempre, bueno, cuando estamos en el, en, en el chat aquí hablando con gente de la organización, siempre intento hacer un poquito de abogado del diablo con este tema. Eh, no sé si sabéis que hace relativamente poco cambiaron las condiciones de, bueno, las típicas condiciones de aceptación, de registro en la página de RCI, de compra de naves y tal porque hubo mucha polémica con el tema de estoy comprando una nave y al final no me dais nada y no sé qué, no sé cuánto. Entonces han cambiado los términos y el tema es que dicen específicamente, explícitamente y claramente en los términos, cuando tú vas a comprar algo, que tú no estás comprando una nave, ni siquiera estás comprando una foto, ni siquiera estás comprando la idea. Lo pues que apoyando. tú estás haciendo ¿No? es apoyar un proyecto X que está en desarrollo, que se llama en este caso Star Citizen, pero se podría llamar Patatas con Kepchup, da igual, estás apoyando un proyecto para la empresa Cloud Imperial Games y que ellos, con toda la buena fe y su voluntad, te agradecen en forma de que de vez en cuando... Eso por lo que tú apoyaste se ve recompensado con una nave o con un palo para reclamar un terreno o llámale X. Ajá. Esto, esto se han cubierto las espaldas mucho porque hubo muchas denuncias en plan, uh... se ha metido en juicio y todo con gente de, que no estaba muy claro, ¿no? El tema de yo estoy comprando un juego, no estoy comprando un juego, por ejemplo, eh, seguro que lo conocéis, el Elite Dangerous, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Ese, cuando tú lo... Cuando tú comprabas, ese sí que te dejaba claro que era como un acceso anticipado... Que comprabas un acceso anticipado a un juego que salió en su día por 150 euros y la gente se tiraba de los pelos para meterte en la alfa. Pero te daba un juego con las naves y tal. Aquí lo dicen claramente, la podéis leer cuando queráis, que tú, con el dinero que metas ahí, sean 100, 200, mil o 10.000, eh, estás apoyando el desarrollo... De un proyecto. A partir de ahí, lo que ellos te den no es vinculante, no, o sea, tú no tienes derecho a pedir nada, es como que tú libremente lo apoyas. Entonces, esto diciéndolo no, desde sí, sí, como abogado de diablo La cantidad de gente que estaba eh, pidiendo refund pues tenían que cubrirse un poquito a las espaldas. Claro. Es lógico. Ya, claro, <laughs> y tanto. Eso, como la Valquiria, por cierto, la Valquiria que se ha vendido un montonazo, ¿eh? Se ha vendido un sí. montón la Valquiria. Sí, sí. Bueno, dicen que ha llegado... Bueno, también pues, es una sorpresa. Que en cuestión de unos días han llegado chico, a un moto. millón de dólares, ¿no? Sí, el, tengo, bueno, yo tengo los datos por aquí apuntados. Eh, de hecho, salió una noticia en revistas de, de videojuegos de estas digitales, PlayStation, no sé qué, bueno, de estas. Eh, sí. Cada una da una cifra, ¿no? Pero me he metido y he mirado las cifras reales. El, día la, el primer día de la CitizenCon, eh, 300.000 dólares en compra de naves. Segundo día 250.000, tercer día 280.000, y con la resaquita llegaron, o sea, entre todos los días 1.300.000 dólares en compra de naves. Eso son 400. 400 Valkyrias, tampoco son tantas, ¿no? No, no, son, no son muchas, ¿no? O sea, si lo piensas, tampoco. Es verdad. Más bien, cua, más bien 4.000 Valkirias 4.000 cuatro 4.000 Valkirias, hombre sí. No todo el mundo puede comprar naves por, por una pasta importante claro. ¿eh? Ese es el tema no, no, la verdad es que yo, yo esperaba Una nave más de, de 100 euros Que me viniera con LTI, porque yo la verdad es que Llevo poquito jugando, llevo como Como 4 meses o así, y bueno pues siempre Esperaba alguna navecita chiquitita que, que pudiera yo empezar con LTI para Más, ad más adelante por pues, subgradear sí. Subgradearla y nada, nada, que sale la valquiria y dije, bueno, con esto no puedo, con esto es mucho. Pero bueno, esa, esa es una de mis sombras de las que quería hablar, que quería una nave más sencillita, pero bueno. Sí, no, básicamente eh, con el tema de hablar de precio de nave, ya estamos hablando de sombras más que de luces. De luces, yo creo que el, el evento en sí eh, estuvo bastante bien. Las cosas como son, estuvo bastante bien porque hubo sorpresas, como lo de, estamos hablando de las naves, y. Eh, el tema de enseñarnos cómo iba a ser el. el me imagino que será la actualización siguiente, cómo será el tema de, del vuelo, que va a cambiar bastante también, ¿no? El, el, ¿Cómo va a ser el, el vuelo atmosférico? ¿No? ¿Qué pensáis de eso? Eso es bastante importante, sí. Eso es muy, muy importante. El cambio que va a traer. Eh, ¿Cómo se va a convertir la obra la en un ladrillo, por ejemplo? Por eso. supuesto. <risa> <Sí>. <risa> <No>. <risa> Ver tanta. Bueno, <laughs> bueno, eso digo yo. Entonces, estamos hablando de que a partir de que llegue ese sistema de vuelo, vamos a tener lluvia de naves, ¿no? Cuando estemos en Harston. Sí, no, no. o... o sea, vamos a ver que Lo si que una. Es la lluvia de reclaimer. <laughs> Exacto. Eso es eso de sí, Va, la no está haciendo lluvia. La recucharé en todos los chats. Sube, 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 sí. Sí, Porque la reclaimer no es fácil llevarla en atmósfera ahora. Ya, ahora. Sí, ya ahora. Sí, sí, ahora debemos. Es de pesada ya de por, de por sí, sí. Y cuesta elevarla. Ya, pero escucha el tema. Es que. Una cosa son las lunas, que la mayoría tienen gravedad baja. Otra cosa va a ser eh, Hurston, que Houston es un planeta con gravedad media-alta. O sea, eh, saca una regla de M de ahí con sí. Afterburner, te va a sacar el 75% del hidrógeno, te lo dejas en, en subir a 10.000. Vale, es verdad. Ya ve. Bueno, pues... por eso están hechos los, los u -Tol, ¿no? los eh, sí, sí. impulsos de despegue vertical. Uh -huh. es la idea, uh -huh. para que se puedan levantar ese tipo de naves. Claro. Sea, ¿no? eh, todas las que lo tienen, al fin y al cabo. Sí, porque es que mover ese, esa bestia. Bueno, de hecho, eh, estamos viendo el VTOL en las... eh, bueno, la Valkyria está. La Valkiria, también, lo, sí. también lo podemos ver en sí. la en mm. la. ¿Cómo se llama? La Terrapin, puede ser, sí. Terrapin. La Terrapin, Terrapin, en la Coni, en la Constellation. Claro. Todas sus versiones. Sí, sí, bueno, sí. y ahora incluso en la Hammerhead que no se puede, no podía salir de, de Porolizar por el tema del book este. No Ay, sé si hasta lo habéis visto. La, hasta la Aurora lo tiene. Mm. No podías, no podías salir, tenías que ir arrastrándote hasta afuera, y ya fuera ya sí que podías manejar, ¿verdad? Sí. Sí, curioso, sí, sí. curioso. Sí, bueno, también Pero bueno, me he pegado a la vez. Aún así la PTU, la verdad es que yo estoy bastante contento, o sea, el tema de los FPS a mí me tiene enamorado. Hmm. Antes llegaba a 20 y ahora 60, 50, 60, o sea, estoy estoy como un niño con su juguete nuevo. Bueno, a 20 el que le llegaba, eh. Yo estaba con 15 decía <laughs> "Ostras, qué guapo se ve, ¡toma ya, venga." Yo flipaba cuando me llegaba 15. Pero ahora no, ahora es verdad sí que, que es una locura los FPS como están. Pero eso, eso también me iba a decir, ¿habéis notado o ha pasado algo, han hecho algo, han tocado, que el rendimiento de FPS ha bajado un poquito? ¿Puede ser? Eh, desde la primera iteración del PTU, desde luego. Yo al principio juego haciendo treinta y pico frames. Ahora normalmente ya 60 80 Algo ha pasado ahí. Sí, sí, ahí han tocado algo. Oye, pero mientras se mantenga 60 80 no está mal es con más gente. Eh, claro. No, no. Mientras se mantenga ahí, está bastante bien. Eh, yo creo que como hacen siempre, aunque esta, esta Este parche han hecho mucho menos espaciado eh, concierge eh, Suscriptores Abierto a todos, ¿vale? Porque desde, desde suscriptores ha abierto a todos ha pasado 24 horas. Uh -huh. Y de concierge a suscriptores creo que ha sido menos de una semana. Eh, el tema es que, claro, al principio cuando lo abren solo para conciertos, siempre tiene un poquito más de rendimiento porque es raro encontrarte un servidor lleno. Yo le doy mérito, independientemente de que hayan subido los FPS por el OCS, eh, a que todos estos días que yo he entrado, estaba entrando en servidores de 45 personas de 50 para arriba y en, un, en cualquiera de las lunas o, o volando eran 60 FPS para arriba o sea, valoro más el tema de que sí capaz que han bajado un poquito los FPS globales y tal, pero que como que hay una estabilidad dentro de que se te crase el juego, obviamente es una PTU están haciendo cosas en live eh, modificando archivos y tal, pero sí que valoro que haya 5 personas o 50 eh, el juego vaya bien ¿Sabes lo que te quiero decir, porque hmm. antes tú encontrabas el típico servidor de, oh, qué bien, somos nueve, ¿sabes? Cuando seguías al típico colega, ¿cuántos hay en tu server? y veías 9,50 y dices, ¡guau! Madre mía, por Olizar 25 FPS, estoy flipando y tal. <laughs> Ahora te levantas de la cama y si tienes menos de 60 dices, ¿qué ha pasado? ¿Me... ¿Hay algo raro? Sí, bueno, o sea... algunos sí es verdad que se ha puesto un poquito exigente con el tema de, ah, yo por menos de 50 FPS no juego. Digo, tío, claro, ¿qué, <laughs> que tiene 50 FPS, macho, o sea, relájate. Claro que antes jugábamos con menos y date un canto en los dientes. Así eso que sí, el, mucho cam el, cam claro, el cambio ha sido Y se sufrió un... Montón. Mareos que pillé yo. Buah. Exacto. Mm. Claro, yo supongo que, que, que tendrán unos servidores para, para el live, para el juego, y luego otras para la PTU. Sí. Ahora todo el mundo quiere entrar a la PTU, todo el mundo. Pues yo supongo que eso tiene que dar problemas, aunque eh, sí o sí, porque no tiene suficiente servidor, imagino, ¿eh? Sí, piensa que con el evento... La segunda nave más vendida en el evento fue la, la revisión de la Mustang en, uh -huh. de, en packs de entrada. Y como la gente ha sido, digamos, la Citizen con más vistosa a nivel eh, público, ¿sabes? Porque antes era como un poco un evento de, los, de nosotros, los frikis del juego, ¿sabes? Que nos miramos a nosotros mismos y al de al lado. Pero ahora ha sido como lo han querido hacer así, como un poquito más público. Ya salen noticias en medios digitales que no suelen hablar de alfas ni de betas sabes que simplemente hablan de juegos terminados han salido noticias entonces la gente ha visto un rendimiento aceptable no porque antes era el típico comentario va yo ese no juego que te hace falta una 1080 y vas a 20 fps uh -huh. entonces han visto un rendimiento aceptable y la gente se ha lanzado han ganado no sin o sea, no hay que quitarle valor han ganado 250.000 personas nuevas después de el evento, o sea, 250.000 personas nuevas se han pillado un pack de entrada. Entonces, claro, pues, esto es. Para sí. ser un alfa es, es mucho decir. Claro, estamos hablando de un evento, por cierto, que ahora que me acuerdo, querían monetizar para hacer el streaming en internet. Sí. O sea que la, sí. querían, querían sacar más, más dinero todavía con el tema de meterlo, o sea, previo pago. De bueno, la gente. Sí, pero bueno. Y... Ahí era una, un fallo por su parte. Sí. Y me constan, no solo yo, porque yo fui uno de ellos, pero varias personas escribieron directamente eh, a Zic para decirles: Oye, mira, yo voy a hacer esta retransmisión, la hago todos los años, la hago gratuitamente, estoy aquí sin cobrar un duro, me vas a hacer esto. Claro, exacto, <laughs> es que es verdad. De hecho, me haces esto y dejo el juego y te, te mando la porra. Eh. Que de hecho, eh, por cierto, recuerda que no se me olvide, y eh, sé que hablo por, por boca de mucha gente. Enhorabuena por ese pedazo de directo que te marcaste, que tengo entendido que fueron algo más de madre nueve mía. horas. Nueve horas y media al final, sí. Uf, madre mía, cualquiera, ¿sabes? Dormí tres horas y, y me fui a trabajar. Ya ves, ya, llámame, llámame a mí que voy yo, espérate, ya llego. <laughs> madre mía, nueve horas y media. Una corrada, una corrada. Sí, sí, sí. <laughs> Entonces, a ver, continuando con el tema, ¿qué os pareció eh, Hearthstone? ¿Cómo visteis Hearthstone? Interesante de visitar. No solo, no me refiero a, a Lorville, sino el planeta en sí, con los biomas y tal. Hombre, yo lo vi precioso, pero yo, para mí, mucho tren metido ahí. Más de uno va a tener que buscar un mapa para saber dónde va. Ah, bueno, eso claro, hablando de Lorville, lo lo sí. Yo me pierdo. Hay mapas de, de la, bueno del metro, ¿no? Hay un mapa sí. en, la, en cada estación sí. que puedes revisar, puedes ver y te dice dónde va cada uno y tipo sí, pues, Igual que un metro, vamos, la vida real sí. no, Bueno, yo no 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 hace no mucho me metía al desquí y ya me perdía O sea que ahora... <laughs> es? sí, bueno, bueno. Cuando estemos allí Algunos se pierden por revisar Tampoco nos vamos a poner... <laughs> es o sea, Si es por eso no, no sale el juego <laughs> No sale, exacto yo por sacarle un punto así un poco no negativo, pero un poco criticar. Eh, Hurston, creo, como es el primer planeta eh, que es, va a ser infinitamente más grande que cualquiera de las Lunas, eh, creo que han querido hacer demasiado mezcladillo con los biomas. O sea, han querido como que es el conejillo de India, ¿sabes? Han querido poner agua. Han querido poner vegetación, han querido poner desierto, montaña, no sé qué. Y es como el mismo planeta, de repente todo. ¿Sabes? O sea, hemos pasado de o todo desierto, o todo hielo, o, o todo roca, o todo tal, a de repente ese planeta es todo. No, pero hombre, fíjate, fíjate sí, que, que... Claro, eh, fíjate, eh, digamos que es un planeta habitable, por, por decir, sí, sí. entre comillas entre comilla lo de habitable, porque si había gente con bolsas del mercado no en la cabeza... Eh, Literal. Claro, es verdad, es que era en bolsa. Y claro, tú te pues miras aquí muy, en la Tierra. Hay polu mucha polución. Sí, hay mucha polución. Y aquí en la Tierra tenemos mares, tenemos desiertos, <laughs> tenemos sabanas, sí, tenemos. Sí, sí. Claro, quieras que no, y dices, pues, sí, un planeta, que es un planeta en sí. No sé si. Sí, yo... sí, sí. no, no lo veo mal, pero me refiero que. Es como pasar de, vale, tengo como estas lunas muy diferenciadas y ahora de repente voy a hacer... No sé cómo... Obviamente no lo he visto, ¿eh? sí, sí, A ver bien. cómo lo implementan. Pero creo que lo que han querido hacer es, vale, vamos a probar qué tal funciona el agua. Vamos a probar qué tal funciona el tema de los arbolitos. Vamos a probar qué tal funciona... Espero que no sea un poco corta pega, ¿sabes? De, vale, aquí agua, aquí tal, aquí no sé qué... Bueno, lo del, tema, lo del tema del agua, de hecho, de han hecho, dicho... No, en sí. la conferencia se vio cómo construían una claro. parte de, de Hearthstone. Uh -huh. Pero el tema del agua, creo que el sistema de, eso, de fluido, sí, el sistema de fluido todavía no está implementado. Es decir, tú, no creo que el personaje pueda tocar el agua. Puede ser. Uh, lo único que vi sobre el tema de fluidos es que iban a hacer una eh, leyendo en conferencia de desarrollador sí. eh, iban a hacer una pequeña simulación de oleaje. No sé si el personaje va a tener interacción con el agua. No creo. De no hecho, creo. hay una especie de marea actualmente, si os vais a, a algunos sitios por ahí. A, a Yela. Parece que hay mm. una, una marea. Sí, es verdad, uh -huh. ¿verdad? Cierto. Yo me he fijado. Y bueno, eh, del tema del fluido, mmm, yo es que me, me estoy acordando de, de cuando está el personaje que se va al bar y coge la, la copa que le pone el de whisky. whisky, de <laughs> whisky que eh, la gravedad está como mal. no, Se ve el, el, el líquido sí. hacia un lado y digo, uy, aquí, aquí me falla algo. Eso, sí, sí. eso son cosas que... Eso bueno, que estaba el planeta de aleado. Sí, pues, yo <laughs> lo había la pensado. La la que, torcí, ¿no? O que una luna está muy cerca y le está afectando. Hay oleaje, Al <laughs> Hay oleaje en el whisky. Le afecta el whisky la luna. <laughs> Sí, sí, al personaje no, pero al whisky, sí. Y al hielo tampoco, solo al fluido. Claro, no, yo, de hecho, en cierto modo sí veo un acierto el hecho de que metan la... Que no, en sí no es necesario, pero el tema de la de que se pueda echar café, de que te puedan servir whisky, de ir al bar, ¿no? Y eso sí también... Sí. Bueno, ¿qué es eso? O sea, eh, Star Citizen es lleno de detalles. Cuantos más detalles es lo, que, es lo que hace diferente este juego también, ¿no? Claro. Que está lleno de detalles. Claro. Pero bueno. Sí, eso. aparte para el tema de rolear. ¿Sabes? Para el sí, tema me de la gente que se que se quiera se quiera dedicar a, a, al rol plan más hardcore. Uh -huh. eh, por ejemplo, alguien que vaya a comprar la. Bueno, nunca me acuerdo bien del número de la nave, pero no, es la 890, la del turismo 800, grande. La sí. 890 Jump, sí. Vale. La 890 Jump. Es para gente que rolee, obviamente, porque claro. alguien que quiera ir de turismo, <laughs> ¿sabes? O sea, es que te subas a la nave y el que tenga sentado al lado con la VoIP, el, el sistema de VoIP va a ser en plan: ah, hola, ¿qué tal? ¿A dónde vas? Ah, pues voy a la luna de no sé qué, tú qué tal, no sé qué. Y estar tomando de un café y charlar con esta persona. Yo, o sea, yo el turismo me lo imagino así. ¿sabes? Hombre, eso claro. serán los NPCs, porque yo no creo que cualquiera pague 40 euros, 50 euros por juego para que lo lleven a pasear una nave. Yo bueno, no hay gente que roleará de esa sí, manera. Pero... Hombre, llegará a ese extremo. Bueno, ¿por qué no? Estamos en una organización, tenemos dinero en la organización y bueno, vamos a darnos un viaje. Porque pero... no. Yo, por ejemplo, ya hablando en serio, yo cuando antes de, de, de tener contacto con organización ni nada, y, y ya estaba el juego yo solo, que me ponía a llorar yo solito, eh, yo sí pensaba en hacer ese tipo de cosas. De rolear un montón. De, de subirme a una nave para que me lleven, una nave de, en este caso, de turismo, que me lleven, oye, mira, pues mi nave no me va a llegar, pues pago tanto dinero y me llevan a, a otro planeta o a otro sistema. Yo particularmente, y me imagino que habrá bastante gente como yo, pensará en hacer eso. Es que dentro ¿No? de dos años, yo me imagino dentro de dos años, con unas gafas de realidad virtual y me imagino roleando a tope, o sea, es que me lo imagino total. <laughs> Ahí... Hay sí, a ver, cosa. el tema de la 890 es realmente también el hecho de que tú quieras ir de un sitio a otro y por lo que sea no tengas no tengas una nave. Claro. Que todo puede ocurrir. Yo no sé vosotros, pero yo pedir una baliza ahora mismo en el juego y que me lleven de un lado a otro lo he hecho un montón de veces. Sí, y sí. muchas de las veces ha sido una 890. O sea que. <laughs> sí, sí, a mi con... Sí, es verdad. A, a, justamente a Draco y a mí nos recogió alguien en una eh, si no me equivoco. Sí. ¿no? O, sí eh, <laughs> una constellation Aquila podría ser. Fue, fue interesante ese viaje. Sí. 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 Estuvo muy bien. Sí, no, y es se que lo salvaron de una muerte terrible. ¿eh? De... Y se... y... Terrible y segura. Eh, no, pero el tema del rol, ya te digo, eso es lo que también quería tocar, porque hay gente de que le gusta, eh, pilla su nave, se sube en su nave, despega como despega, da igual, el tema ya cada uno, pero va, en vez de hacer rol o de hacer una misión. O de ir a por un paquete, que es lo que hay ahora, ir a un paquete del punto A al punto B, se dedica a estrellarse contra otras naves. A molestar. Sí. Eso es algo sí. que, que, que digo yo que de alguna medida, desde, eh, desde Claro Imperium Game, tomarán alguna medida para que eso sea más difícil hacerlo. No que sea imposible, pero que, que cueste más. Sí, sí. Bueno, hablaron de este tema. Eh, cuando sí, pero... empezaron a molestar la gente. En plan, no hicieron la diferenciación entre pirata. Como era algo como. diferenciamos entre piratería y estorbo, ¿no? Exacto. Como era el, el artículo, era un poco así. Era una cosa es que tú seas pirata y hagas un rol de pirata, ¿vale? Y otra cosa es que sin sentido de ningún tipo te dediques a estropear la experiencia de juego al a resto molestar. de. Claro, a molestar. Y salieron esto que podías denunciar a la gente y empezaron a banear unas cuentas y tal. Decían que ahora mismo no hacían tanto hincapié ni no entre comillas, no perdían tanto tiempo en este seguimiento porque obviamente esto es una alfa, es de prueba, todo se wipea y empiezas de cero otra vez y bla bla bla. Pero que esto, este tipo de comportamientos 100% no lo iban a permitir en el en el juego final cuando cuando ya haya dinero de por medio real persistente, tal, que en plan de tú haces el tonto y al segundo van al segundo protesta que tengas por como un strike, ¿no? Te meten uh -huh. en un strike, vale, dos, vale, tres, baneado de por vida. Aguántate como quieras, como si tienes mil euros metidos en el juego. Hasta luego. De claro. hecho, se lo comentaba mucho con el tema de, de la gente, la posibilidad de estrellarse contra una estación y porque los cristales, se supone que los cristales eran reales. Sí. Entonces, uh -huh. el hecho de que alguien se estrellase contra Port y todo el mundo salga volando, flotando por el espacio, porque obviamente hay una descompresión. Uh -huh. Uh -huh. Y lo habían comentado en ese momento, el hecho de, de introducir algún sistema de eso de penalización para los jugadores, ya no solo lo que le ponen a hacer los NPC, sino a nivel de, ya de jugador, pero sí, de antes seguro. de que llegue a ese punto que hubiese algo que los propios guardias de, del lugar o hicieran, o la policía, o lo que sea que, que haya. Sí, alguna medida para, para evitar esas cosas. Que dentro de que cabe también sí. se puede utilizar eso como, como un poco de hacer rol. quieras que no, siguen siendo eh, bueno, eh, digamos como se dice, ga gamberro, un gamberro, como en la vida sí, real. Un Sí, está molestando, oye, pues se te se te mete un se te da un toque, oye, mira esto no lo hagas más. Eso quiera que no, pues también se puede meter como rol, pero claro, es que volvemos a lo mismo. Eh, tampoco se puede, es que yo mismo me corrijo porque digo es que no se puede considerar eh, como rol, porque a ver, es que va a molestar, o sea no 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 es que no, no hay otro color, no hay no, otra forma no, de verlo. Claro, no, no. o sea una cosa es eso que hagas piratería de que va una nave. Cargada de mineral de un punto a otro, y tú llegas con unas naves y te disparan e intentas quitarle el material. Claro. Todo bien. Se te pondrá pirata, vendrán los de la UEC a meterte tiros la policía, vendrán los cazarrecompensas a por ti y ya tendrás tus problemitas. Sí. Eso es una cosa. Y otra cosa es que sin ánimo de tú lograr nada más que molestar, pues eso, te estrelles, te revientes y luego llames a otro de, otra, de tu organización para que también se estrelle o que te empuje la nave mientras estás minando y cuando te recompones te dispare para reventarte y el otro se va y se estrella contra un planeta. O sea, ese, ese tipo de chorradas que no valen para nada al claro. tío que lo está haciendo, ¿sabes? Ni y, y a ti te perjudica. Estuvieron hablando de que para el año que viene es cuando se empezaría a trabajar la puntuación de, de bueno, de, de delito, delincuente y tal, ¿no? Sí, a Recuerdo. principio del año que viene decían. Uh -huh. Estará bien. El estatus, el estatus eh, con respecto a la ley, digamos. Ahora tenemos algo muy sencillo, muy simple, rollo GTA 5 o algo así, ¿no? Pero sí. tengo <laughs> cinco estrellas, tengo cuatro estrellas. Es verdad, es verdad. No sé. Y no he sí, visto limpiando. La... Para de servicio pegando tiros. A los que llegan así. Mm. Ah, sí, 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 sí. Es una... Pero no, no te hacen daño, ¿no? Está quitado el daño, pero si tienes, no sé si son dos puntos o tres puntos de, de criminalidad, las torretas empiezan a disparar de forma automática según te, te acercas. Es uh -huh. mm. sí. una locura cuando dentro te acercas. De la estación, y dentro de la estación, los guardias te disparan también. Ah, también sí. sí. Están, sí. Ah, sí, o sí, no sabía en ah, la sí, car, sí. Te, Tú vas a sacar tu el nave, extra, hay también. alguien, te dispara la guardia que está ahí, empiezan a dispararte y no paran. Claro. Eso yo creo que es un poco de advertencia ya para, para los piratas. Ahora no, porque... hace daño, ahora no hace daño, pero Exacto. como para que ve que la gente vea que eso va a suceder y que luego sí te van a meter un tiro y sí te van a reventar. Está bonita ¿eh? la nueva estación con, con el hangar este grande y, y tan vivo, lleno de NPCs y todo, todo esto. Está precioso, la verdad. A mí lo que más me gustó Qué fue bueno, cuando eso. se abrían la, las puertas ahí mirando desde la cabina hacia afuera. Impresionante. Además es, es más es más alegre, el prolifera es como más seria y esto es de otra manera más colorida más y, y, sí y, parece y, parece un club, sí sí es verdad, <laughs> es verdad. Es verdad. no no pero es, es como cuando tú vas por la Una carretera pues, sí pero es verdad sí. de hecho eh, bueno ahora, ahora me parece que está bugueado pero a, las bolitas estas que salen son anuncios no de, de ciertas sí. no no de hecho de hecho eso ya está corregido en teoría eh, ya está sí, corregido. sí. sí. esta el... mañana ya no estaban las bolitas Exacto, ah pues el... ahora ahora ah, ya hay anuncios, hay carteles. Sí. En un no mini parche que han metido esta mañana, de unos 800 megas puede ser, si no me equivoco, pues, sí. no sé, un montón. Eh, Para certificar los neones, ¿no? Que son, que son uno de esos arreglos que han metido, aparte de ascensores y tal, que habrías un ascensor y estabas en el espacio. Y, bueno, esto es otra dimensión, porque digo, aquí en teoría, por lo menos pongo una pared, pero que esté en el espacio. No, no sé. pero... No, pero no estabas en el espacio, si te esperabas, se empezaba a cargar. Se empezaba a cargar y estabas en Prolisar Bueno, pues yo tardé. O, en, yo o en otra estación. Yo me colé. <risa> <risa> yo llamé al ascensorista y le dije, Pepe, ven a por mí. Pero que va, no? yo seguía cayendo. <laughs> Digo, en el espacio ah, y cayendo. Sigue fallando, ¿eh? sigue fallando. Hace. nada, hace 10 minutos estaba yo en Levski y me metí en el ascensor y caí hacia abajo y aparecí en, en el. Bueno, en el mercado que hay de Levsky, ¿no? Abajo. Eso es, me, y, y me partí las piernas y me morí. Pero claro, bueno, pero ahí estaba. <laughs> Sí, sí, Oye, sí. una cosita sobre el escuadrón 42, lo que hemos visto del vídeo que nos pusieron, os habéis fijado que nadie habla de ellos, sino muy poquito que no se lo he oído por ahí a comentar a nadie. Los Bandur que ya los tenían terminados. Vosotros os imagináis cuando estemos en el universo empiecen a llegar oleada de Bandur a los asentamientos humanos que tengamos por ahí, a esas bases, ¿cómo será eso? Pues, no, ¿sabes? Sé. De, ¿Eh? de las oleadas Bandur, ¿no? Del de las oleadas Bandur, ¿algo así. exacto. Sí, vendrá el típico, como, ¿no? El, el comandante el de la jefe, flotilla el... y con tal, el y entonces. Y ya sea estará. Por bien todo el que hay... ahora, eh, sí, ahora que las organizaciones. Se, eventos dinámicos, sí. Eh, sí, eventos, tal. Como en un MMO tradicional de que, ¿qué sé? Un Guild Wars 2 que pasas por un pueblo por y de repente vienen unas hordas, pues esto igual. O supongo que estará en misiones también, ¿no? O, o, o habrá a lo mejor que vayan por el espacio así y te vayan directamente. No lo sé, no creo, no creo que vayan directamente. Supongo que serán misiones, ¿no? No, oh, pero seguro que alguna, cuando esté el implementado, claimear los terrenos con los palitos uh -huh, estos. Uh -huh. Que como tú puedes hacer en tu zona, crear misiones, crear tal, pues seguramente vengan a, a tocarte. Será en plan flojitos, ¿sabes? Será uh -huh. un poquito más para, para hacer ese rol, pero vendrán seguro a atacarte para que te puedas sacar tus antiaéreos, tu, que la gente, <laughs> sí, para que el tanque sirva para algo, <laughs> cosas así. <laughs> Sí, bueno, el, el tema del el tanque que todavía le queda para que para que lo implementen, me imagino. Sí. ¿eh? Sí, el, sí, claro. el tambril, puede ser el tambril? Sí, tambril el Tumbril Nova. Nova. El, el Nova, Nova Tank. El Nova, Nova el Nova Tank. 105 dólares estaba, ¿no? Me parece. Sí. Tampoco es nada nuevo. En eh, El juego de EVE Online tenía una particularidad que era eh, tú podías hacer ataques a, a tierra. Y cuando hacías ataques a Tierra, te llevaba a otro juego, que era el Dust 511, creo que era el nombre. Y podías manejar incluso al soldado ahí. Ah, sí. no, pero la verdad que no. Estaba pero... vinculado un juego con otro, de una cogiendo las batallas que había en, en cada planeta. Está el ciclón, ¿no? Ahora también que también tira cohetes para sacar. Bueno, sí. aún, aún no, no, no se pueden disparar, me parece, ¿no? Uh, no lo sé, la verdad he probado el de Record. Yo he visto el de. He probado el de Rally también. Uh -huh. y, yo todavía no lo he visto. Y, y el de la torreta, también no se funciona. Pero el del antiaéreo no, la verdad que no. El antiaéreo yo tampoco lo he. O sea, lo he visto, pero no lo he, no lo he brillado. Yo, yo he, no lo he cogido. Yo lo he probado, int he intentado probar todos. Y en principio el, el de los cohetes no, no tira nada, no tira cohetes aún. Lo que sí que no sé si os habéis fijado, te permite eh, overclockear los sistemas del coche. En la pantallita, antes el, el cyclone normal tenía nada, la pantalla básica, enciende, apágame y abre la comportita de atrás. Uh -huh. Ahora puedes sobrecloquear el sistema de energía, el sistema de enfriamiento. Eh, bueno, te da un poquito más de rendimiento, pero obviamente eh, se supone que tienes. Lo explicaron ayer. Antes de ayer, el desarrolladores en el último vídeo. En hablando con los desarrolladores. Eh, uno preguntaba. ¿Qué porcentaje hay para que las cosas se averíen porque sí, aleatoriamente? ¿no? Y el tío decía, sí, hemos implementado que, que las cosas se puedan estrapear porque sí, como te puede pasar con un coche. Eh, empieza desde un porcentaje de 0% en cuanto te compras algo nuevo y según va pasando el uso o el tiempo, pues ese porcentaje, aunque va a ser pequeño, va aumentando ¿no? con el desgaste de, de la pieza o del coche o lo que sea y dicen que por ejemplo eh, actos como overcloquear algún tipo de sistema que lo han implementado con el sistema de componentes pues acelerarán digamos ese, ese desgaste ¿no? que en un momento dado pues para salir de una situación pelea aguda puedes overcloquear un sistema o para dejar menos señal de calor, overcloquear el sistema de enfriamiento o lo que sea pero que sepas que eso puede conllevar a que se rompa antes Claro, porque está. El digamos, mal, es el que Por encima de sus límites. Sí, sí, o sí, sea, eso es que... lo que iba a decir, justamente. Que te estás forzando. Cada sistema, si apagas uno, estás forzando al resto a que trabajes el doble. Que, por ejemplo, en este caso, los motores. Y claro, hay un desgaste significativo en ese en ese tema. La verdad es que es todo detalles, detalles. Sí, lo que has dicho antes. La verdad es que el juego ahora mismo. Incluso la idea del juego, ¿no? Tenía detalles. Incluso tal como está ahora, tiene tiene muchos detalles que de los que me estoy dando cuenta. Llevo ya con la 3.2. Bueno, todo el mundo hemos estado con la 3.2. Y ahora con la 3.3, digo, ay, mira, no me había fijado en esto en Yela o, no, o en Daimar. Digo, qué curioso. Eh, la, eh, cuando llegas a, a Daimar, a los, a los outposts, no me había fijado yo en que se ve la, una, una, un pasillito que hay desde las plataformas hasta, hasta el propio outpost. Digo, yo, esto estaba antes o no estaba antes. Aquí hay cosas que han cambiado, no sé yo. Pues yo no lo veía sentido. Digo, no sé, de repente que pongan esto. Y eso todavía era 3.2. Digo, esto ¿o lo han puesto ahora o yo no me he dado cuenta hasta ahora. Digo, es que no termina el juego, no termina de asombrarme en lo que tiene. Y todavía estamos en la pre casi, por decir algo. Sí, sí. Tienes cuatro lunas ahí flotando. Bueno, pero ya en cuestión de nada, de tres o cuatro meses vamos a tener ya un montón. Pero un montón. Sí, la verdad que sí. Va a bueno, el último a... principio de noviembre. Sí, no Sí, en principio, a principios de noviembre, tenemos la 3.3.5 con, bueno, el planeta, Hurston, eh, Lorville, la zona de... Ater Centro de negocios, no el edificio el... grande que se vio en la, en la CitizenCon. ¿Cómo es? O sea, está, pero no, no, no. se llama Big Guy? Business, y las cuatro B... lunas. B B business Center. Y luego lunas. tienes las cuatro lunas, que ya las tienen terminadas, pues, si lo miráis en el roadmap, uh -huh. es el Aberdeen, Arial, Ita y Magda. Uh -huh. Están terminadas y, o sea, puliéndose. Y luego eh, meten lo que hablábamos antes. De la dinámica de las no flying zones. si sí, las zonas zona no de, son evolables de, de, para, para que no te Pero a ver, qué, hacer claro. a ver ah, qué hacen con eso. A ver qué hacen. Ahí no el... pueden poner una pared imaginaria y no pueden hacer una pared. Entonces, ¿qué, ¿qué harán? Sí. ¿Simplemente nos dispararán si nos metemos? Yo creo es? que va a ser en plan aviso. En plan, te metes en la zona sí. y te saldrá una alerta de estamos centrando en acceso a espacio aéreo no. Permitido, a lo mejor te viene una nave o te empiezan a disparar antiaéreos y tal, o lo que sea. No, yo, creo, yo, no lo, que, yo lo que tenía entendido, lo que yo llegué a escuchar, lo mismo me equivoco, que era eso, te ponía una alerta y era como cuando vas a autodestruir la nave que te sale eh, el tiempo que tienes para, para salir, o, o sea, para cancelarle la autodestrucción o para salir de sí. la nave o lo que sea. Pues yo creo que va a ser algo así de momento. Van a implementar que cuando tú pases esa zona, la nave tenga un tiempo en el que se va a destruir o algo. Hasta que tú salgas de ahí y se cancela esa autodestrucción. ¿Me sí, pero para hacerlo realista, te van a tener que pegar un tiro, aunque sea con un cañón muy potente, sabes, con no un sé. rayo de la puerta o algo así. Porque no. O sea, no es muy realista que tú entres en una zona y haya un sistema remoto que te destruya la nave, ¿sabes? Porque claro, te puedes bueno. equivocar y, y te vuelas por el aire. Podría, podrías, no sé. Podría bueno, que sí, te sí. llegue un misil de la nada y veas. Claro, ves, sí, sí. Sí, no sí. sé, pero yo veo todavía. Eh, no la PTU, sino el juego en sí. Demasiado verde como para que implementen algo así. Yo creo que será, pienso yo que será que te saldrá como la autodestrucción de forma automática hasta que no salgas de, sí, sí, sí. de la zona de, de, de no vuelo lo que, lo que yo descarto es eso lo que hablábamos con cuerdas una pared física invisible eso lo descarto porque no, no ver, yo no, no, tenía no sentido. con ella nunca pero bueno que. bueno sí, si <laughs> no. sí, nos, nos hemos encontrado, encontrado. ¿Qué puede ser? hombre podría ser en vez de una pared como si fuera un campo de fuerza por qué no nos sí hemos... como como en la, a ver, lo de la cómo de la se llama en eh, la zona de hablado, Commander, sí. sí. que mm -hmm. tenemos ahí claro. de pero no creo que metan eso. O sea, no, es, no lo veo. Ha habido gente que lo, que opina que sí, pero no puede ser. No o sea, lo veo. Es no algo veo. realista, como si tú ahora vas volando en una, una avioneta y te metes en un espacio restringido. Sí, ¿Qué claro. va a pasar? Te lo llaman la TC y te va a decir, oye, ¿qué pasa? Eh, no puedes estar ahí volando. Y si te sigue, 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 sigues, pues acabarán llamando seguramente al ejército o a alguien sí. que te eche de ahí. Claro. Uh -huh. Sí, te dispararán las torretas como un poro lizar si eres pirata y te mandarán un par de naves a que te, a que te destruyan. Sí. sí, bueno, no lo más que, lógico. Lo que iba a decir, que, que algo parecido a eso de no la pared, de la Arena Commander, pero algo parecido cuando, eh, no sé si en qué versión era, en la 2.4, cuando todavía no se podía bajar a las lunas, que según te ibas acercando, la nave llegaba a un punto en el que se ponía a temblar y explotaba. Así que no creo yo que sea algo muy ¿Sí? distinto a lo que puedan poner en el tema del de Orville. No sé. Lo veremos pronto. Por cierto, no, bueno, sí. Sí, y por cierto... y eh... por cierto... Es Queda un 3% para la, la 335, así que con un 3% no es mucho. No, la verdad que no. Me fija, o sea, soy yo solo o Lord me recuerda un poquito a, a Desafío Total, a, a los escenarios de Desafío Total. Sí, es un poco así. Es verdad. Hostia, es verdad, un poco así. Es que lo estaba viendo yo. Ver, digo, es un poco y... cyberpunk sí. el rollo así. Sí, ¿verdad? No me refiero no, al juego, sino me refiero no, al estilo no, allá. Sí, sí. sí. Sí, sí, me recuerda a mí un montón a, a eso. Y de las lunas de, de Hearthstone, ¿qué, qué, ¿qué nos podrá aportar la luna de Hearthstone? ¿Bastante en el tema de la minería, puede ser? Yo creo comercio, que sí. Y comercio también, supongo. Sí, bueno, habrá... Es lo mismo que ahora mismo las que hay. Es sí. lo mismo, pero con habrá... más sitio sí ir. Claro, habrá más outpots y todo eso. ¿Habéis probado el, el, el... FOIP este? El FOIP. de sí. la cámara y tal. Aunque por desgracia aún no se puede... Compartir con otros, no se puede no, ver, no te pueden ver. No no, Vaya. no, no te pueden ver. A ver, yo lo he probado y a, a, a mí no me ha funcionado del todo bien. ¿eh? No sé si es que habré hecho algo mal. Okay. A funciona perfecto y el hecho de ir en la cabina y mover la cabeza y que se mueva. Yo antes usaba un traquierre y quitarme el traquierre y poderme quitar los cascos para jugar sin cascos <laughs> es una, una maravilla. Lo de girar la cabeza sí que me lo ha he hecho bien, pero gesticular bien, eso ya no tanto. Si es que no le ha gustado Aquí mi canal. La iluminación, ¿no? la <laughs> cámara. Depende mucho. Puede sí, ser puede ser la cámara, la iluminación que tengas y tal. A mí me interesa más el, el VoIP que el FOIP. El hecho de poder comunicarte con otra persona sin que tengamos que estar en este caso en Discord o, o otra cosa. Yo prefiero eso. Yo creo que las dos cosas van muy de la mano. Sí. Eh, el hecho de que te puedan llamar, que tú puedas minimizar el móvil así que sigas viendo en tu casco, en tu realidad aumentada el casco. A... A tu amigo y verle como bueno, pues como hablando, ¿no? Al fin y al cabo, porque le escuchas, pero además le ves como mueve los labios. Creo que eso está bastante, bastante bien. Yo sí, pero... vi un ejemplo hoy de un vídeo que era en plan. Bueno, estaban ahí en una, en una Hammerhead y el, el hombre venía, le llamaba por el chisme para decirle, oye, que estoy en la puerta, ábreme. Obviamente no podía hablar, pero lo hacía el gesto de ábreme, ábreme, ábreme. Sí, sí, sí. <risa> <Eso> <risa> y un... le abrió la puerta. Eso es un puntazo. <laughs> eso es la que está gracioso. Sí, por eso, pero no sé. Sí, van de la mano, ciertamente van de la mano, pero puestos a priorizar, digo, hombre, el VoIP hubiese sido mejor meterlo antes que el FOIP. Que, que puedas hablar con otro, interactuar eh, con gente que no no son de tu grupo de amigos en un momento dado, por ejemplo, para que no te maten o para que te lleven a algún sitio en un concre en concreto. Cosa que el FOIP, pues bueno, pues, por muchos gestos que le hagas con la cara, pues no, no te va a entender mucho. <laughs> mm. No, la verdad es que va a estar muy bien esto. Es, es innovador, ¿no? No hay ningún juego que lo tenga, me parece. No, sí. no lo más parecido que hay es eh, juegos como Ark, por ejemplo, que uh -huh. tienes, tú vas caminando, aprietas el botón de hablar y te, el tío te escucha, ¿sabes? Sí. El, el que está enfrente te oye uh -huh. y puedes ir chateando con él por proximidad en plan realista. Cuando te alejas, escucha la voz más lejos. Sí, sí. Bueno, no. hay algún jueguito más, pero sí, que, que te cojan los, varios, varios. los rasgos faciales. Que simplemente, bueno, hasta hablaron en principio cuando, cuando hablaban de, este, de esta tecnología, hablaban que tú ibas a poder eh, scan, bueno, vamos a decir escanear, escanear tu cara o, o hacer una foto de tu cara y que se iba a poder implementar sobre una paleta en blanco, digamos, de, de la cara del personaje y ponerla. Hablaron, empezaron a hablar de esto, pero esto, digamos, pero buena, al final. Es flipada. O sea que sí. iban a haber muchos Chris Roberts en el juego. Yo sí. creo. <laughs> Sí. Yo pues creo que yo que... Gente haciendo sé, a... sé con la caja de cereales. Ahí. Sí. Sí, sí, sí. No, pero luego una ya implementaron, hospital, sí. ya dijeron que no, que iban a, a volcarse mucho en para la calidad, ¿no? Porque claro, están metiendo texturas de alta de alta resolución y un montón de personalización en las caras y tal. Entonces, creo que va a tirar más para ahí que que alguien pueda hacer una foto y pegarla ahí. Porque si no es eso, pones un paquete de cleans <laughs> que se abra y se cierra hablas. <laughs> se va a ser un poco. Yo pienso más, que más. yo pienso que eso será un poquito, eh, a ver, el mismo, lo mismo que tenemos ahora, ¿no? De que puedes tú hacer la cara, de, pero bueno, hacer la cara, más bien elegirla. No, no las haces. Sí. Pero en este caso eh, cambiarán ese sistema y harán como en los Sims, ¿vale? Que tú puedas moldear la distancia de los ojos, el tamaño de la nariz. Claro que también puede ser que la gente haga sí, sí, todo esto seguro. Bueno, está, sale en la conferencia también. Lo sí, dejeron, sí. Además, un sistema de ADN para que tú pudieras elegir quiénes sean los padres de tu personaje. E ir mezclando el ADN, ir retocando, eh, haciendo un poco más grande la frente, un poco más grande el pómulo, cambiando la nariz. O sea, todo eso además salió en, en, en la conferencia de la City sí. eh, cuando hablaban de todo el tema también del ajuste de los diferentes eh, pues, accesorios que te puedas poner en relación a la cara que lleves, porque claro, eh, si tienes un cabezón enorme y el otro tiene un cabezón pequeñín, una cabecita pequeña, ¿cómo le ajusta el mismo casco? Entonces, claro. te a trabajar en eso. También, también. Sí, bueno, eso también, por eso digo que habrá límites en el momento de, de hacer una cara, porque, como he dicho, es que habrá gente que, por hacerse gracioso, con, eh, hagan un monstruo con una cabeza enorme, un cuerpo, bueno, el cuerpo no, porque no se puede tocar, pero bueno. una orejita muy pequeñita, la cabeza enorme, los ojos muy juntos y muy pequeñitos, una boca... Habrá gente que quiera y bienvenido hacer... Bienvenido Exacto, y bienvenido a Arc. Exacto, ahí me El, refería. Digo. Si es que hay monstruos en, en, en Arc, si no lo van a hacer en este juego. Aunque también me he dado sí, cuenta sí. que la media de edad en Star Citizen eh, ronda los 20, 20 largos. ¿No es verdad? Y yo diría, sí, y yo diría los 30... 30, 30, y 40 y sí, tantos. Sí. Yo he dicho 20 largos por no pillarme mucho los dedos. Digo, ahí bueno. Está. No, es un juego, yo siempre he hablado esto con antes. es un juego que se ve adulto. O sea, es sí. un juego para público adulto, tanto por el dinero que de momento tienes que desembolsar, como por un poco, eh, vamos a decir, la complejidad, ¿no? Que a la que lleva. Es como, bueno, vamos a entender un montón de cosas, vamos a. Con... Es como que, vale, es muy transparente desde el inicio el desarrollo, si te quieres implicar. y te... porque Está claro que cuando salga el juego y se publicite en cuatro sitios, lo van a comprar mmm, 800 chavales de estos de papá, dame 50 euros que ha salido un sí. juego. Sí, pero... pero... Ahora mismo, dame 50 euros para comprarme un, una foto de... Sí, Nami, claro. Pues a que no. <laughs> es verdad. Eso. Es verdad. Eso, sí, es un sí. juego el poco que lo los... es porque tiene su sueldo, tiene su, su ingreso vaya sí, sí. sí, eso está claro. Bueno, hemos hecho valora, hemos hecho hemos, hemos, hemos visto las luces, las sombras de hemos hablado de las luces, de las sombras de, de la Con, de la de la PTU y la valoración global, al menos la mía es muy positiva, estoy muy contento. La vuestra con, con ¿cuál es? la mía particularmente también es muy satisfactoria, la verdad que que eh, no le puedo poner mucha pega a todo lo que hay, eh, sobre todo porque el tema de, del OCS que que ha dado vida, o sea, han hecho otro <laughs> juego distinto. Básicamente han hecho otro juego distinto. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que teníamos hace, bueno, una semana atrás. Básicamente, una semana <laughs> atrás. Es otro este juego. ha subido un montón. También ha subido un montón todos esos chavales que tienen ordenadores que no le tiraba, Ahora le tira. Porque nosotros tenemos aquí dos compañeros que tienen un ordenador con 8 gigas, no podían jugar. Y ahora están entrando a jugar. Eso es otra cosa que hay que mirar. Es verdad, también ha abierto mucho uh -huh. el, el amanico de, de el campo, posibles exacto. jugadores. Uh -huh habrían dicho muy bien, lo, lo, yo creo que lo más destacable de esta CitizenCon es que han mostrado cosas realistas. Es decir, tenemos esto. No vamos a hacer una cosa que igual no vemos hasta dentro de tres años, sino que, mira, tenemos esto y esto ya está. Sí. Está mejor o peor, no está todavía lanzado, hay que hacer una PTU por el medio, pero está. Existe el Orville, existe pues, el nuevo sistema de vuelo, ya está prácticamente terminado. Todo lo que nos han enseñado realmente está pues para lanzarse ya. Sí, porque si nos acordamos de, de dos años atrás, nos, nos acordamos del gusano de Daimar. Bueno, todo lo que todo el mundo sí, dice, claro. el gusano de Daimar. Todavía más de uno está buscando el gusano. Sí, más, <laughs> sí o, o para irse a pescar, aunque sea. <laughs> Pilla el gusano para irse a pescar. Sí, vacilaban sí, con de Manchester. cubillos y no lo he visto. ¿Cierto? Sí, sí, literal. Sí, sí. Y eh, claro. recuerdo que el año pasado, cuando también creo que, que se vinieron muy arriba, cuando hicieron el gameplay en el que enseñaron la, la Idris. La Idris no aparece por ningún sitio de momento. Imagino que, como ha dicho algún compañero, la pueden estar eh, dejando para, para Escuadrón 42. Sí, la Idris la enseñaron porque le tenían ya bastante avanzado para Escuadrón 42. Sí. Y entonces dijeron, bueno, vamos a meterlo ahí. Yo lo que más critico fue de hace dos años eh, el tema de el Chris Rover se vino arriba y empezó, pues para el parche puntos no sé qué.

Escúchame, que no puedo aterrizar un planeta. Ya me está diciendo que voy a, que voy a tener un Stradio extra <laughs> sí, 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 Valley. Se mira arriba. Sí. Visto la Crucible, ¿no? la hemos visto ahí. Bien, muy bien. No hay sí. ni siquiera mecánicas de reparación. Y nos estaban diciendo una nave que, estaba, que parecía que estaba terminada. Que parecía que estaba ya todo el white box, todo el gray box, casi ya para lanzar. Y sí, sí. han pasado dos años ya de eso y no, realmente no está. Y hasta hoy no, no Realmente creo que es, han corregido ese error. ¿no? no el, el hecho de no enseñar algo que. Eh, quizás no llega hasta dentro de dos, tres, uno, lo que sea, pero mucho tiempo, demasiado tiempo como para, pues eso. Los cultivos, cultivar, sí, sí, ahora mismo estoy cultivando yo. Enchugas, <laughs> eh, 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 sí, en primavera. Sí, sí, sí. <laughs> sí. es que eso es lo que iba a decir yo, yo creo que es un acierto el sistema que están utilizando ahora de, de hacer cada tres meses una actualización, haya lo que haya, porque ellos claramente han dicho muchas veces de que el RoadMap está sujeto a cambio. Claro. Sí, cuando presentaron esto nuevo de darle todavía más visibilidad a lo que hacían y demás, dijeron claramente que iban a lanzar lo que tuvieran en el momento en el que lo tuvieran. Que iban a poner el roadmap cada viernes, si iba a haber una actualización. Si tenían, lo tenían. Y si no tenían, ah, lo siento, se, se movía para el siguiente. Y que estaba sujeto a esos términos. Claro. El que tenían sí. que aceptar esos términos, que comprar el juego, que siguiera el juego, sí, el sí. que no. Y de hecho ha pasado. Caso? De hecho ha pasado con el tema de, de Hearthstone. En principio iba a entrar todo junto, pero bueno, por lo que sea ha habido un problema. No sé si será de código o lo que sea. Que se les cayó ese. ¿Tuvieron que dividirlo? ¿Tuvieron que dividir la el, el 3.3? Claro, el retraso que ha habido ahora eh, puede afectar a al, la al 3.4. Eso tiene. Puede, podría ser perfectamente, ¿no? Puede afectar, puede afectar. Sí. Pero no debería. Sí. No sé. Yo creo que no debería. Porque van ya con el fuego en el culete puesto y hay mucha gente que. Que ya estaba un poco, digamos, como cansado, ¿no? Con eso de... Esta vez tienen que sacarlo a tiempo, por favor. O sea... Claro. <laughs> la el, otro, ahí en el, cuerpo. el otro día lo hablaba yo con los compañeros que luego me dijeron anda ya, Moedio, no seas tan exagerado que eso no pase así. Eh, yo decía, digo, vamos a ver, echando una media del tiempo que han tardado en hacer Hearthstone que ni siquiera está terminado aún. Digo, a ver, si es una media por año o sea, eh, a sistema por año y han dicho que para la Gold van a sacar 100 sistemas digo que vamos a estar 100 años. Esto, no, pues, no sé no. cómo va, cómo va. ¿eh? Yo, yo, sí, yo, eso ahí... me lo dijeron en el, en el directo de la CITICENCON, sí. <ríe> <ríe> se <me lo> puso <laughs> o, yo... o sea, que fue pues, entre 100 años, ¿no? Sí, claro. <laughs> yo ahí, ahí tengo una cosa, es mi, o sea, mi mayor punto positivo de la Con aparte de lo que ya hemos hablado, pero para mí lo mejor es que Chris Roberts se bajó los pantalones y dijo, vamos a ver, no voy a decir una fecha exacta, pero os voy a decir... ¿Cuándo vamos a lanzar el juego? Cuando pase esto, esto y esto. Y, y, digamos, no explícitamente, pero implícitamente ya ha dado fecha de cuando sale el juego. Porque lo que ha dicho ya tiene fecha aproximada de suceder. O sea, eh, lo okay. que ha dicho es, como estamos hablando, que ahora va a sacar, que ya llevan tiempo haciéndolo, obviamente, cada tres meses van a sacar contenido, no sé qué, pero que la idea inicial de sacar... Eh, Decían 100 entes planetarios en Lago al principio. Entre planetas, estrellas y tal. Eh, la idea que ha dicho él es: vale. Como el juego eh, ya se está acercando a que el núcleo del juego esté completado. Y el rendimiento que queremos está llegando a lo que más o menos esperamos. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de ahora. Vamos a implementar el sistema de, de... Eso, reparación, el de... Nunca lo sé decir en español, bueno, el de chatarrería, el savage. El gitaneo eh, espacial, se llama. Gitaneo espacial. De, de verdad, de ¿verdad? Esto... Y luego sacan el tema de eh, las organizaciones, o sea, que tengan un sentido dentro del juego, no solo en la página de, de RSI, o sea, que tú puedas tener entre comillas, un banco de la organización que se pueda eh, hacer interacciones en plan, vale, tenemos como el típico, la típica ventanita de la guild de toda la vida, ¿no? De, vale, hay tantos conectados, me hago un grupo con estos, le mando un mensaje a este, le mando materiales a este, esto lo metimos en el banco, van a hacer esto. Y después, por último, el server meshing, o sea, que diferentes servidores eh, manden a gente, digamos, a, a una única instancia y que pueda haber pues 300, 1000 o 2000 personas que estén jugando en servidores diferentes, pero que tú puedas estar jugando con ellos en la misma instancia, ¿no? Eh, una vez que tengan eso terminado, el juego sale. O sea, sale tal cual. Y que, y dijo. Y una vez que sale a la venta para todo el mundo y sale de la alfa y de beta y todo, aseguramos que mientras la gente siga apoyando el juego de una u otra manera, o bien con compra de naves, o bien si ponen un sistema de suscripción, o pongan lo que pongan, vamos a sacar contenido de aquí al final de los tiempos cada tres meses. Y el juego, como es muy ambicioso y muy grande, vamos a ir actualizándolo. Más naves, más mecánicas, más tal, pero que la gente ya pueda jugar a algo. ¿Sabes qué es lo que le está pidiendo la gente? La gente ahora lo que está pidiendo es, acábate, por favor, ya el núcleo del juego, pon déjate de wipes, déjate de darme créditos eh, ficticios o de alfa credits o no sé qué, y déjame empezar a avanzar, hazme un universo persistente, que lo que haga se guarda y que tenga ganas de entrar mañana, porque tengo 2.000 créditos y quiero tener 15.000 mañana. Claro. Y él, eh, él es lo que ha hecho y lo que más me ha gustado, porque lo del server meshing cuando hubo la filtración, no sé si la visteis de, de todo lo que querían hacer para el 2019, que hubo una filtración de sus planes uh -huh. hasta octubre del año que viene, salía el Server Meshing en tercer cuarto del 2019. Vale, vamos a ser pesimistas y vamos a decir que el Server Meshing lo anuncian a bombo y platillo en la siguiente CitiCon, vale, que estemos esperando como ahora estamos esperando por por Hurston o por el OCS. Yo creo que en la, firmemente Que en la siguiente CitizenCon Chris Lover va a salir allí con un bombo y un platillo Y va a decir, el juego se lanza Tal fecha De primer, como mucho primer O segundo cuarto Yo diría primero de 2020 Sí, puede ser. O, ojalá, ojalá. Ojalá sea Es así. muy prematuro, bueno. lo veo. Yo, hasta que no salga el escuadrón 42, olvidaros del Star Citizen. Como mucho pues que que estaremos está, en la beta. No lo quieren decir, pero sí, exacto. Tienen un montón de cosas que, que, que no nos han querido decir. Y no me parece mal tampoco, justamente por lo que hemos dicho antes, de que se vengan arriba, digan vamos a tener esto, vamos a tener aquello, y entre una cosa y otra se vengan, se vengan atrás. En fin, bueno, pues entonces nada, hasta aquí hemos llegado y al, en el podcast de España 2942, de del que, bueno, pues doy mil millones de gracias, eh, tanto a Cuerdas, muchísimas gracias Cuerda, por haber venido con nosotros, haber estado ah, aquí. A vosotros por invitarme. A Tragante, que decirte a ti, tío. <laughs> muchísimas gracias. Gracias tío. por invitarme a mí también. Claro que sí. Y a mi, a mi compañero Draco, ¿qué menos que menos que nos veremos por el verso, ¿no, tío? O algo, ¿no? Claro, muchas gracias y buenas noches a todos. Venga, Vila, ya, muchísimas bien. gracias no, a ti no, también, bien. tío. Y encantado de que hayas estado aquí con nosotros, sobre todo de que hayas entrado en la organización. Vale, tío. Gracias a vosotros. <laughs> Venga, muchas gracias. Buenas noches Buenas, a todos. Gracias. Chao.